Hola, hola, en este momento nos ponemos en Sintonía TIC, y hoy con una nueva historia de esas que vamos recogiendo por toda Colombia, en cada uno de los rinconcitos del país, donde nos encontramos con gente maravillosa que tiene muchas cosas que contar y que tienen que ver con las tecnologías de información y comunicaciones y con toda esta transformación que se propone para que Colombia sea potencia digital. Y nosotros los saludamos desde Santa Ana, municipio en el departamento del Magdalena, con muy buena temperatura, pero también con personas que nos cuentan cosas muy interesantes. Y acá va mi invitada, la presento, Eleana López, se encuentra conmigo, es docente y ella tiene muchísimas cosas que decirnos respecto a toda esta historia de la docencia, así que la saludo para que usted también se comunique con toda la gente que está acá pegadita de este video podcast. Muy buenas a todos, me alegra que nos estén visitando en el municipio de Santa Ana y qué bueno compartir con ustedes en la tarde de hoy. Bueno, 21 años dedicada a la docencia, exactamente de la institución educativa Antonio Burgués Carmona. Burgués Carmona. Pero pues no en la sede donde se hizo la entrega de los computadores, que era la central, sino que usted tuvo que ir por necesidad de servicios, así es. ¿Y dónde la pusieron? Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, docente de Antonio Burgués Carmona, como lo acabas de mencionar, docente de tecnología informática, y ahora estoy en la sede 10 Jaraba, ubicado en el corregimiento de Jaraba del municipio de Santa Ana, porque allá hay necesidad de una docente de tecnología informática. Bueno, ¿cómo se enseña tecnología informática con tantas falencias, precisamente en equipamiento, en muchos temas de transferencia de conocimiento? Sí, así es. ¿Cómo hacen ustedes? Contémosle un poco a la gente. Bueno, la esencia también de la pedagogía es eso, brindar el conocimiento y utilizar lo que tenemos en el entorno y lo que tenemos a la mano. En el área de tecnología informática sí es un reto. El reto de la tecnología en mi área ha sido buscar las herramientas para que los estudiantes comprendan y entiendan el manejo de un computador. Acá viene lo importante y lo interesante, y es que usted ha hecho diferentes cursos que tienen que ver también con el Ministerio TIC. Con el Ministerio, claro. Y qué bueno saber que esto sí tiene un efecto real, sí tiene. Y que las personas están viendo beneficiadas. Entonces cuéntenos qué ha podido hacer con el Ministerio. Así es, con el Ministerio inicié los cursos desde el aislamiento. Me capacité en EduMaker y aprendí a realizar con elementos del medio prototipos electrónicos, como por ejemplo manos robóticas, donde los estudiantes hacen diseños en cartón y ellos mismos diseñan los circuitos eléctricos de manera muy, muy artesanal. Inclusive, o sea, en el mismo desarrollo de las actividades uno encuentra las cualidades de los estudiantes que de pronto uno a simple vista no la logra ver. O sea, me han armado circuitos eléctricos grandes, pequeños, y me han hecho mover lo que tú menos tienes idea. Pero gracias a la formación que tengo, porque aún estoy en generación TIC, he aprendido cada día y sobre todo a no limitarme porque no tengo. Tengo que utilizar lo que hay en el medio para que los estudiantes aprendan y comprendan y apliquen. Eleana, usted está rompiendo imposibles y esta es la mejor manera de decir que no hay que tener siempre el equipo y la máquina, aunque sería lo mejor. Lo mejor. Ojalá existieran tantos computadores así como es. Niños y jóvenes del país, pero lo más importante es que usted nunca ha declinado ese poder de la enseñanza, de la educación y de la pedagogía. El mensaje para la gente que nos está viendo y esos docentes que también están bien aislados y que necesitan muchísimo fuerza para seguir adelante. Sí, el área de tecnología informática es un área, es un mundo de nunca acabar y que cada día hay nuevas cosas por emprender. Uno, formarse, gratuito, es gratuito, simplemente sacar un tiempo de uno mismo para el autoaprendizaje. Y dos, llevar ese aprendizaje y llevarlo al entorno de nosotros. Eleana, muchísimas gracias, un placer tenerla a usted en representación de cada uno de esos docentes que de verdad están en los sitios más apartados de nuestro país, de esta Colombia que reclama precisamente ese ingreso a la tecnología. Lo estamos haciendo, la transformación es real y también nos estamos convirtiendo en una potencia digital, pero eso con la ayuda de todos, de personas y heroínas que como Eleana nos renuncia precisamente a seguir adelante para este mundo que está en movimiento. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos muy pronto en otro capítulo de Sintonía TIC. Chao, chao.